en esta misión. Yo estaré con ustedes hasta diciembre, pero quiero que sepan que dejo el DIF en manos de una gran mujer, que también es madre de familia y esposa. Estoy segura de que mi sucesora, la señora Ceci Arellano, continuará con esta labor con el mismo amor y dedicación, pues conozco su sensibilidad y profundo compromiso con quienes más lo necesitan. Ella sabrá guiarlas y acompañarlas en este hermoso camino del servicio, con el mismo corazón que nos ha unido durante estos años. Confíen en que su liderazgo será clave para seguir transformando vidas y fortaleciendo a nuestras familias. El DIF estatal está aquí para apoyarlas y para apoyarlos, pero sepan que las verdaderas heroínas serán ustedes, quienes todos los días transformarán la vida de miles de personas. No quiero finalizar mi participación sin reconocer y agradecer, como lo hago todos los días, a mi equipo, a mi gran familia DIF. El día de mañana en la sesión del Congreso del Estado. Sí, es cierto. Bueno, la verdad es que el día de ayer sí tuvo allí nuestra senadora estatal y senadora de Sánchez de poder reunir a todos los compañeros del grupo parlamentario. Estamos en estas prácticas, efectivamente le han propuesto para llevar a cabo esto. Estamos ya viendo todo para que se pueda llevar a cabo ya de manera oficial. Parte de eso suponemos que será una coordinación rotativa. Así es. ¿Cómo se estará rotando esta coordinación? En un año y en otro año será otro compañero y en otro será una compañera. Porque en la mayor cantidad son tres mujeres. Se habla que... Hola amigos, muy buenos días, ya nos encontramos en San José Chiapa, en Ciudad Modelo, aquí en el Centro de Innovación e Investigación, que estará a cargo del Politécnico Nacional, el primero en Puebla, el tercero en todo el país, y vean nada más la magnitud de lo que va a tener. En verdad estoy muy contento porque hoy los emprendedores, los empresarios, los estudiantes tendrán un centro donde podrán investigar y donde podrán innovar. Estamos dejando las plataformas para el pueblo del futuro de las siguientes generaciones. Amigos y amigas, me da mucho gusto decirles que este gobierno presente sí le apuesta al futuro. Vamos a ponernos a trabajar. Yo vengo a eso, a decirles que ese es el propósito. Vengo con esa lógica y los temas que se vayan planteando yo los voy a ir atendiendo con el equipo y vamos a ir dialogando, vamos a ir reforzando los equipos y vamos a ir trabajando con ustedes, tanto por las regiones que vienen, ¿verdad? Vienen varios municipios, tanto allá como los temas que tienen acá. Tanto sé que la necesidad es allá, como sé que ustedes también aquí requieren de tener protección jurídica, respaldo. Van a tener al gobierno del estado respaldándoles a ustedes. Acá y a sus familias allá. Gobernador, ¿vale?
Eso va, Michoacán. Entonces, yo voy. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de nueva cuenta desde la notaría pública número 8 en la 12 Norte 606. Un gusto de verdad que nos acompañe esta mañana. Muchas notas. Hoy habrá simulacro a las 11 horas de la mañana, a las 11 en punto. Hay que respetar las orientaciones, las directrices que el Sistema Nacional nos dice de cómo tenemos que actuar para prevenir y para saber con toda precisión qué es lo que hay que hacer en caso de un sismo. 1985, wow, nos tocó impresionantemente, y 2017 también. Así que, bueno, pues hoy estamos listos ya para el sismo. Bueno, para el sismo, Dios mediante, no, porque septiembre se ha caracterizado por darnos sustos. Yo espero que este septiembre no sea igual. Pero nos preparamos, pues, para el simulacro. Y el que está sufriendo sismos políticos, pues es el señor Donald Trump. Ay, no. Ahora resulta que Verástegui, Verástegui, este señor que no sé qué sea, es artista o no sé, rockero, no lo sé, pero le dedica una canción a Mr. Orange. No, pues no tiene nada que hacer. Del otro lado, Taylor está con Kamala Harris. Nada que ver, pero bueno, así los sismos allá en la Unión Americana. Voy precisamente hasta Estados Unidos con mi querido amigo que estará con nosotros en el séptimo aniversario de Factor Radio, Dios mediante, Jaime Obregón. ¿Cómo te va, Jaime? Buen día. ¿Qué tal, mi querido Polo? Muy buenos días. Un gran saludo a ti y a todo el gran auditorio de Factor Radio en este día tan especial para México. Día de temblores, no lo olviden, y día del simulacro, pero bueno. Donald Trump y Jimmy Vance, una retórica antiinmigrante que está volviendo peligroso el ambiente político estadounidense. Un funcionario de Homeland Security advierte a los inmigrantes que si no cambian su estatus del parol humanitario, podrían ser deportados. Powell bajó las tasas de interés por primera vez en 4 años, en lo que muchos consideran un put agresivo por parte de la Reserva Federal. Es inteligente esa medida porque sí estaba afectando mucho la economía esas tasas tan altas. Ya la bajaron, afortunadamente. Esperemos que la economía de este país vuelva a florecer nuevamente. Y bueno, la retórica de Donald Trump y J.D. Vance ha sumergido la escena política americana en un callejón sin salida. Las razones las resumimos: deportaciones masivas, muro fronterizo, campos de detención, eliminación de programas migratorios y pare de contar. Aunque ese discurso xenofóbico de Trump no es nuevo, se ha vuelto más agresivo y peligroso. El expresidente ha construido una terrible narrativa antiinmigrante que está afectando a millones de personas que contribuyen en todos los sectores de Estados Unidos, un país que históricamente ha sido de inmigrantes. Si nos vamos atrás, en 2016, su primera candidatura presidencial, el republicano aseguró falsamente que los inmigrantes que llegaban por la frontera sur eran delincuentes criminales, además de prometer la construcción de un muro fronterizo. Años siguientes, su discurso se volvió más radical. ¿Por qué es esto importante?
una afirmación de Trump en el debate presidencial con Kamala Harris sobre los inmigrantes haitianos en Springfield desató una ola de amenazas en la ciudad que se convirtió en el centro de atención por una falsa información. Después de las declaraciones de Trump en las que falsamente señala que los inmigrantes haitianos en Springfield comen perros y gatos, esa comunidad se enfrentó a 33 amenazas de bomba, evacuación de las escuelas por amenazas y cancelación del popular Culture Fest por preocupaciones de seguridad. Pero esta no es la primera vez que el republicano emite declaraciones falsas. Es parte de su retórica. Y bueno, esas declaraciones de odio, falsas situaciones, etcétera, ¿no? Acerca de los inmigrantes. Trump también ha atacado a los inmigrantes mexicanos, a los que calificó como delincuentes y violadores. Ha dicho que Venezuela está vaciando sus cárceles en Estados Unidos y ha atacado a los inmigrantes hondureños también. Para esa elección, Trump prometió al país el programa de deportación masiva más grande de Estados Unidos, aunque técnicamente es imposible ejecutarla. También ha dicho erróneamente que les están quitando a los estadounidenses su vivienda y que los mismos inmigrantes envenenan la sangre del país y que los que llegan por la frontera sur vienen prófugos de instituciones mentales y carcelarias. La realidad es otra. Los inmigrantes son la comunidad que más aporte da a la economía y los datos lo demuestran, aunque Trump y los republicanos les duela aceptarlo. Un nuevo informe de la organización sin fines de lucro, Latino Donor Collaborate, indica que si los hispanos que viven en los Estados Unidos, por ejemplo, fueran un país independiente, tendrían la misma que la quinta economía más grande de todo el mundo, similar a la del estado de California. El Producto Interno Bruto Latino fue cercano al de Alemania en 2022, el año para últimos datos que se tienen los últimos datos disponibles. Y ese PIB fue mayor que el del Reino Unido, Irlanda, Francia, incluso cuando las economías crecieron. Entonces, bueno, pues sigue Donald Trump con sus falsas, sus afirmaciones retóricas, y bueno, es parte de su campo. A la posesión de la presidenta de México, la futura presidenta de México, Sheinbaum. Y bueno, también quiero comentarte la exitosa gira del gobernador electo de Puebla, pasada de principio de semana aquí por Nueva York, donde Alejandro Armenta ratificó su compromiso de dar un nuevo servicio a Unicaces Puebla, en donde no nada más se van a atender los asuntos comunitarios, sino también va a ser un centro de negocios. También hicieron una demostración del mezcal poblano y asimismo se reunió con empresarios, en donde presentó el programa Dólar por Dólar para que el dinero de los migrantes poblanos ayuden a florecer la economía poblana. Eso es lo que tengo el día de hoy, mi querido Polo, para ti y todo nuestro gran auditorio de Factor Radio, desde la Gran Manzana. Gracias, Jaime. Abrazo con cariño. Que te vaya muy bien. Es el licenciado Jaime Obregón de la Cruz. Tuvimos problemas ahí, se escuchaba un poco raro. Escucho que se está moviendo en su auto allá, Jaime, en Nueva York. Pero bueno, tratamos de hacer lo mejor para usted. ¿Quién está ya por acá? Saludo a Gaby Cuellar. Me dice felicidades. Felicita a José Luis Figueroa, el diputado que es coordinador ya de la fracción parlamentaria del PT, enhorabuena. José Luis Palma Gómez, maestro Polo, buenos días, saludos por la grandeza de Puebla. Seguimos, mi querido José Luis, trabajando todos los días por ese tema. Leticia Iscoal Robelo, excelente jueves, maestro Polo y audiencia. Voy al primero de la mañana, no le cambie, siga conmigo.
No arriesgues tu vida ni la de tu familia. Un mal manejo de pirotecnia puede causar pérdidas humanas y materiales. Durante estas fiestas patrias, evita accidentes. Si eres testigo de un mal manejo o de venta ilegal de pirotecnia, denuncia de manera anónima al 089. La seguridad la hacemos todas y todos. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Cultura y tradiciones te esperan en el Pueblo Mágico de Atlixco. El domingo 29 de septiembre disfruta la edición 59 del Festival Hueyatlixcáyotl, un espectáculo lleno de historia que reúne las danzas más representativas de las regiones poblanas. Acude con tu familia al Cerro de San Miguel para compartir juntas y juntos la identidad dancística y riqueza cultural del estado. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. La Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla te invita a participar en el Simulacro Nacional 2024, que se realizará el 19 de septiembre a las 11 horas. Registra inmuebles como casas, habitación, escuelas, edificios públicos, privados, industria y comercio. Visita las redes sociales @pc-estatal e infórmate. Participa y fomentemos una cultura de protección civil. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. Refuerza tu seguridad en Internet. No seas víctima de algún delito como fraude, extorsión, robo de identidad y hackeo. Evita ingresar a enlaces y correos electrónicos sospechosos. Supervisa a los menores de edad cuando estén en redes sociales. Reporta a la Policía Estatal Cibernética un delito o pide asesoría. Llama al 222-213-8111. Navega de manera segura. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. La estrategia para mejorar y fortalecer la convivencia escolar dirigida a 1.670.000 estudiantes de educación básica y media superior, fortalecemos valores éticos, cívicos, culturales y ciudadanos, además de prevenir adicciones mediante 450 cursos con 21 temáticas que serán impartidas en todas las escuelas del estado. Padres de familia y docentes, unimos esfuerzos por el futuro de las siguientes generaciones. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
Con un gobierno presente, Puebla trasciende. Este 2024 se beneficia a familias de 140 municipios con calentadores solares, logrando así un ahorro en el gasto del hogar al disminuir el consumo de gas o de electricidad. Además, se mejora la calidad de vida de las y los poblanos al reducir la contaminación por el uso de combustibles. Trabajando para todas y todos, Puebla trasciende. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Protégete contra el COVID-19. Si tienes 18 años o más, estás embarazada, tienes alguna comorbilidad o eres un adulto mayor, acude a la unidad médica más cercana a tu domicilio y solicita tu vacuna. Recuerda que con prevención reduces el riesgo de tener la enfermedad por coronavirus. Corre por tu vacuna. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. En las notas de la localidad, el gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, presenta nuevo esquema de Mi Casa es Puebla. Reciben concejales de la ciudad de Los Ángeles, California, al propio gobernador Armenta. Reiteran Pepe Chedraui ayer, Pepe Chedraui y regidores, trabajo para bienestar de los poblanos. Reciben egresados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Premio Ceneval al desempeño de excelencia. Fortalece gobierno atención ciudadana con estados colindantes. Presenta también propuestas a próxima titular de la Secretaría de Turismo Federal. Preside Gaby Bonilla, capacitación a presidentas entrantes del DIF, y se despide prácticamente entregando la estafeta a la esposa del gobernador electo Alejandro Armenta. Citlali Ceja, ¿dónde andará Citlali Ceja? Pide fortalecer la estrategia de seguridad en la México-Puebla. Respaldará Norma Pimentel desaparición del INAI. Con casos de dengue, 63 municipios de Puebla, dice el sector salud. Participará el Congreso del Estado en el simulacro nacional 2024, ya en un ratito, prácticamente en una hora, si no estoy mal. Capacita a la Secretaría de Educación Pública a padres de familia en materia de protección civil. En las notas de carácter nacional, confirman asistencia 16 mandatarios a la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Sabe quién no viene? Y qué bueno, la verdad, qué pena. El señor Maduro. Andrés Manuel López Obrador contraataca a García Luna. La doctora Claudia Sheinbaum rechaza declaraciones de García Luna sobre Andrés Manuel López Obrador. Trabajadores del Poder Judicial van a la corte y advierten batalla jurídica. La ONU resalta que en México hay detenciones arbitrarias y que son práctica común. Magistrados y jueces piden mesas de diálogo por reforma judicial. Ola de violencia en Sinaloa deja 30 muertos y 30 detenidos, dice la Secretaría de la Defensa Nacional.
Madre denuncia abuso en preescolar en Mexicali. Duro contra estos monstruos, de verdad. Duro, duro con ellos. Pero a través de los órganos de justicia. Nada, nada de justicia por propia mano. En las notas internacionales, la ONU exige que Israel retire su presencia legal, perdón, ilegal, de territorios palestinos. Líbano reporta explosiones mientras velan a víctimas. Tupperware se declara en quiebra, ¿no? Bueno. ¿Quién no tiene un topper, no? ¿Usted, yo, en nuestras loncheras? Pues Tupperware se declara en quiebra tras 80 años de operación. Fred recorta tasa en medio punto por primera vez en 4 años. Y en los deportes, fallece Toto Schilassi a los 59 años. Otani pega el 48 y se acerca a la hazaña. Medallistas mexicanos reciben premios económicos. Estos son los encabezados. Refuerza tu seguridad en Internet. No seas víctima de algún delito como fraude, extorsión, robo de identidad y hackeo. Evita ingresar a enlaces y correos electrónicos sospechosos. Supervisa a los menores de edad cuando estén en redes sociales. Reporta a la Policía Estatal Cibernética un delito o pide asesoría. Llama al 222-213-8111. Navega de manera segura. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. No arriesgues tu vida ni la de tu familia. Un mal manejo de pirotecnia puede causar pérdidas humanas y materiales. Durante estas fiestas patrias, evita accidentes. Si eres testigo de un mal manejo o de venta ilegal de pirotecnia, denuncia de manera anónima al 089. La seguridad la hacemos todas y todos. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. La Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla te invita a participar en el Simulacro Nacional 2024, que se realizará el 19 de septiembre a las 11 horas. Registra inmuebles como casas, habitación, escuelas, edificios públicos, privados, industria y comercio. Visita las redes sociales @pc-estatal e infórmate. Participa y fomentemos una cultura de protección civil. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Tradiciones te esperan en el Pueblo Mágico de Atlixco. El domingo 29 de septiembre disfruta la edición 59 del Festival Güey Atlixcayotl, un espectáculo lleno de historia que reúne las danzas más representativas de las regiones poblanas.
Acude con tu familia al Cerro de San Miguel para compartir juntas y juntos la identidad danzística y riqueza cultural del estado. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Estrategia para mejorar y fortalecer la convivencia escolar dirigida a 1.670.000 estudiantes de educación básica y media superior, fortalecemos valores éticos, cívicos, culturales y ciudadanos. Además de prevenir adicciones mediante 450 cursos con 21 temáticas que serán impartidas en todas las escuelas del estado. Padres de familia y docentes, unimos esfuerzos por el futuro de las siguientes generaciones. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Con un gobierno presente, Puebla trasciende. Este 2024 se beneficia a familias de 140 municipios con calentadores solares, logrando así un ahorro en el gasto del hogar al disminuir el consumo de gas o de electricidad. Además, se mejora la calidad de vida de las y los poblanos al reducir la contaminación por el uso de combustibles. Trabajando para todas y todos, Puebla trasciende. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenía lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. Protégete contra el COVID-19. Si tienes 18 años o más, estás embarazada, tienes alguna comorbilidad o eres un adulto mayor, acude a la unidad médica más cercana a tu domicilio y solicita tu vacuna. Recuerda que con prevención reduces el riesgo de tener la enfermedad por coronavirus. Corre por tu vacuna. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Este gobierno presente dignifica la atención para las personas con algún padecimiento mental con la reinauguración del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano, El Batán, que atiende a pacientes de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, garantizando el acceso equitativo, gratuito y respeto a los derechos humanos de quienes padecen trastornos mentales. Puebla trasciende. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
Ciudad Universitaria 2 ya es una realidad. En coordinación con la UAP y la Federación, iniciamos un nuevo capítulo en la historia del Estado y de la juventud. Hoy, CU2 albergará a miles de jóvenes que, con pasión y determinación, comienzan su camino hacia el futuro. Con acciones hoy por una educación de calidad, construimos un mejor mañana. Puebla trasciende. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Gracias, gracias a Vicky Arce. Me dice, buen día, maestro Polo, excelente programa, saludos. Gracias, Vicky, te mando un abrazo. José Jesús Gutiérrez, buen día, licenciado Polo de Lara. ¿Cómo te va, Chucho? Qué gusto. Alejandra de la Fuente, hola, lindo día, igualmente. Eduardo Escalona, saludos, maestro Polo. Gracias a todas y a todos quienes son ya parte muy importante de esta gran familia de Espiral Comunicaciones, y quien también ha estado con nosotros de manera constante, permanente, siendo un colaborador, pues ya parte del gran collar de ellos, es mi querido amigo Adolfo Flores Fragoso. ¿Cómo te va, Adolfo? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Fíjate que tuve la oportunidad ayer de ser invitado por un gran amigo mío, que es especialista en periodismo deportivo y que es el joven Abascal, o Antonio Abascal, como yo siempre le he dicho, el joven Abascal, que aunque ya no está joven, pero tiene la frescura de todos los que han hecho periodismo deportivo, que por cierto, lamentable la pérdida de André Marín, a quien tuve oportunidad de conocer. Te platico la historia brevemente y continúo con el tema. Oye, no solamente André Marín, Adolfo, también se fue el perro Bermúdez. Así es, así es. Y fíjate que a André lo conocí, les voy a platicar la historia brevemente. En sus inicios, Javier Alatorre era enviado por Imevisión, estaba muy chavo, para transmitir los desfiles del 5 de mayo. Y en alguna ocasión hice mancuerna con él, porque pues él no estaba enterado realmente del tema, ¿no?, del desfile. Entonces, de alguna manera yo lo apoyaba como co-conductor, pero también pues poniéndolo al tanto de cuál era la historia de Puebla y del 5 de mayo, etcétera, etcétera. Y ahí hicimos una, no una amistad, pero sí una relación muy interesante entre él y yo. En alguna ocasión me citó allá a la Ciudad de México, a Perisur, y él me presentó a su vez a Faitelson, David Faitelson, quien a su vez era muy amigo, y por cierto, en redes sociales hay un mensaje de Faitelson muy sentido refiriéndose a su amigo que murió, y que de alguna manera me permitió involucrarme en ese círculo de entre el periodismo formal, político, urbano, con el periodismo deportivo. Entonces, retomo el tema con el que inicié. Sabiendo de estas experiencias que he tenido dentro de lo que es la crónica deportiva, te recuerdo que fui director editorial de la revista En Equipo, que en 1999 pues era publicada y editada, pues hablando de los jugadores de Puebla y todo eso, lo que me permitió mantener relaciones incluso familiares con muchos de los jugadores de aquella época, incluyendo al director técnico, que era Miguel Mejía Barón. Y de ahí pues se desató toda una serie de experiencias que anticipadamente me habían generado tanto mi padre como uno de mis tíos que fue futbolista, Hipólito Flores, Rangel, que era un pariente indirecto, pero pariente también. Entonces, yo siempre estuve involucrado en el mundo del fútbol y de muchos deportes, pero especialmente del fútbol, pero como espectador, porque yo fui un jugador malísimo, pero mi familia y mis amigos me enseñaron a observar, a ver el fútbol
hacer el análisis inmediato en el momento de todo esto. Entonces, de esto platiqué ayer con mi amigo Toño Abascal, Antonio Abascal, y fue una experiencia muy grata porque me hizo recordar anécdotas. De hecho, con él trabajé, él como narrador, Víctor Arellano, mi gran amigo, como comentarista, y yo como una especie de pseudoanalista, pero que participábamos en los juegos de cuando estaba el Puebla en la Liga A, que es equivale a la segunda división, recordarán, que como nadie le hacía caso al Puebla, pues esta experiencia me permitió que se involucrara SICOM en la transmisión de los partidos. ¿Por qué te platico esto? Porque es otra faceta mía dentro de lo que es la crónica reporteril, más que periodística, y que de alguna manera me permite tener una visión exterior, no solamente exterior e interior, de lo que son los deportes. Y esto, fíjate que me revivió muchos recuerdos, muchas cosas, y que quise compartir hoy con ustedes, aprovechando pues que tengo la información un poquito fresquecita, y que de alguna manera nos permite conocer a fondo este deporte en Puebla, que por cierto te voy a dar un dato mucho muy interesante. Sí. Hay poca afición poblana a favor de la franja. Hasta donde yo me quedé, porque igual estoy en este momento en un error, pero hasta donde yo me quedé en los años 90, el 60% del estadio arribaba gente de Tlaxcala. O sea, la afición realmente de la franja venía de Tlaxcala. No sé si siga siendo el caso, pero era muy interesante este fenómeno, ¿no? Que había más afición de Tlaxcala a favor de la franja que poblana, porque tú sabes que la afición poblana se va más o con el América o con el Guadalajara e incluso con Pumas, y poca es la afición poblana que va al estadio. La mayor parte de esta afición, y tengo la estadística de aquella época, no sé si siga siendo la misma, de que la mayor parte de la afición de la franja era, y no sé si siga siendo, de Tlaxcala. ¿Cómo ves, mi queridísimo Polo? Bueno, lo que sí sé es que el señor Salinas Pliego, que es actualmente el dueño del equipo, del equipo de la franja, pues poco le interesa. No quiero pensar mal, aunque mi abuelita me enseñó a que piensas mal y aciertas, pero pues la verdad es que no creo que a él le interese el deporte, promover y fomentar la actividad física. Yo no veo cantera en la franja, pero este asunto que hoy le toca a Salinas Pliego, y que pues, es un hombre multimillonario, de los más ricos de este país, de este bendito país, a donde también habemos ricos como tú y como yo, pero no de ese nivel, no de esa envergadura, pues tienen otros negocios. Yo sinceramente no entiendo como para qué madres, y perdóname por la expresión, tener a un equipo de fútbol que no te importa. O sea, si se llena, no se llena, si va, si viene, si viaja. Yo creo que se dedican a otra cosa, que no es precisamente el fútbol. Así es, así es. Es una cadena de lavanderías en general, no solamente el Puebla, en general. La Liga de Fútbol Mexicano es una cadena de lavanderías. ¿Para qué le damos vueltas al asunto? En fin, pero bueno, se nos fue el perro Bermúdez y se nos fue André Marín. Oye, tú que eres cronista de la ciudad, pero me queda claro que no sales del centro histórico. Me está pasando la dirección ejecutiva una nota que me parece interesante, sobre todo tú que caminas y que caminas mucho, justo en la, a ver, dice, cerca del puente de la Federal Atlixco y Niño Poblano, a veces afuera de Costco. ¿Sí ubicas, Adolfo? Sí, sí ubico.
pero no escuché a qué se refiere el comentario. Ah, ahí te va, tú que haces una reseña cotidiana de lo que sucede en Puebla. Hay una señora con un bebé que nunca crece. Ah, caray. Y un señor en silla de ruedas que todo el tiempo están pidiendo dinero ahí en la Federal Atlixco y Niño Poblán. O sea, es una intersección importante de Puebla. Pues ayer los cacharon terminando la chamba. Hay un señor también invidente que no es invidente ahí en esa zona. Sí, los cacharon subiéndose a su Didi y ya con el niño que nunca crece y sin la silla de ruedas. ¿Cómo ves? Incluso se cambia de ropa porque la tiene una mochila en un árbol ahí colgada y cuando terminan de chambear, pues ay, es que esa si quieres te puedo hacer crónicas de gente que hace lo mismo aquí en el centro histórico, ahí por Catedral, ahí por San Agustín, que como yo viví por esa zona, los conozco a todos y sé sus vidas e incluso tienen unas casotas más grandes que la tuya. Así ¿cómo de crees? Sencillo. No, pues entonces sí son grandes. Algo para terminar, mi querido Adolfo. Nada más, pues saludarte, felicitarte por un nuevo aniversario y bueno, darles a conocer de mis redes sociales, que como ya lo sabes, Encuentros en Comunidad en Facebook, poblanía.com, punto es con palabra, no con un puntito, también en Facebook y en YouTube, poblanía.com o Adolfo Flores Fragoso, donde pueden ver todas las producciones que estamos haciendo. Les recomiendo más Encuentros en Comunidad porque es donde estoy diversificando los temas y es donde en el transcurso de este día publicaré la entrevista que me hizo Antonio Abascal del mundo del fútbol y otras cosas aquí en Puebla. Abrazo, Adolfo, que te vaya muy bien. Igualmente, un abrazo, cuídate. Adolfo Flores Fragoso, que tiene rato ya con nosotros como colaborador y claro, estará con nosotros en este séptimo aniversario de Factor Radio. Voy y regreso, no le cambie. Oiga, comparta el programa para que seamos más. Regreso. Ciudad Universitaria 2 ya es una realidad. En coordinación con la UAP y la Federación, iniciamos un nuevo capítulo en la historia del Estado y de la juventud. Hoy, CU2 albergará a miles de jóvenes que, con pasión y determinación, comienzan su camino hacia el futuro. Con acciones hoy por una educación de calidad, construimos un mejor mañana. Puebla trasciende. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Este gobierno presente dignifica la atención para las personas con algún padecimiento mental, con la reinauguración del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano, El Batán, que atiende a pacientes de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, garantizando el acceso equitativo, gratuito y respeto a los derechos humanos de quienes padecen trastornos mentales. ¡Puebla trasciende! Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
Refuerza tu seguridad en Internet. No seas víctima de algún delito como fraude, extorsión, robo de identidad y hackeo. Evita ingresar a enlaces y correos electrónicos sospechosos. Supervisa a los menores de edad cuando estén en redes sociales. Reporta a la Policía Estatal Cibernética un delito o pide asesoría. Llama al 222-213-8111. Navega de manera segura. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. Con un gobierno presente, Puebla trasciende. Este 2024 se beneficia a familias de 140 municipios con calentadores solares, logrando así un ahorro en el gasto del hogar al disminuir el consumo de gas o de electricidad. Además, se mejora la calidad de vida de las y los poblanos al reducir la contaminación por el uso de combustibles. Trabajando para todas y todos, Puebla trasciende. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Protégete contra el COVID-19. Si tienes 18 años o más, estás embarazada, tienes alguna comorbilidad o eres un adulto mayor, acude a la unidad médica más cercana a tu domicilio y solicita tu vacuna. Recuerda que con prevención reduces el riesgo de tener la enfermedad por coronavirus. Corre por tu vacuna. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Con la estrategia para mejorar y fortalecer la convivencia escolar dirigida a 1.670.000 estudiantes de educación básica y media superior, fortalecemos valores éticos, cívicos, culturales y ciudadanos. Además de prevenir adicciones mediante 450 cursos con 21 temáticas que serán impartidas en todas las escuelas del estado. Padres de familia y docentes, unimos esfuerzos por el futuro de las siguientes generaciones. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Cultura y tradiciones te esperan en el Pueblo Mágico de Atlixco. El domingo 29 de septiembre disfruta la edición 59 del Festival Güey Atlixcáyotl, un espectáculo lleno de historia que reúne las danzas más representativas de las regiones poblanas. Acude con tu familia al Cerro de San Miguel para compartir juntas y juntos la identidad dancística y riqueza cultural del estado. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. La Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla te invita a participar en el Simulacro Nacional 2024, que se realizará el 19 de septiembre a las 11 horas. Registra inmuebles como casas, habitación, escuelas, edificios públicos, privados, industria y comercio. Visita las redes sociales @pc-estatal e infórmate. Participa y fomentemos una cultura de protección civil. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. No arriesgues tu vida ni la de tu familia. Un mal manejo de pirotecnia puede causar pérdidas humanas y materiales. Durante estas fiestas patrias, evita accidentes. Si eres testigo de un mal manejo o de venta ilegal de pirotecnia, denuncia de manera anónima al 089. La seguridad la hacemos todas y todos. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Gracias a Ani Patiño Flores. Me dice, excelente día, maestro Polo, igualmente. Eduardo Escalona, ya lo había saludado. Y voy ahora hasta Campeche con mi querido amigo, el periodista y conductor de televisión, Juan Herrera Real. Oye, ¿cuántas veces ha ido López Obrador a Campeche, Juan? ¿Tienes el registro?
Sí, efectivamente, en el martes del Jaguar la gobernadora resaltaba que el presidente de la República ha estado por lo menos 70 veces en Campeche, Polo, siendo una de las últimas cuando vino precisamente a inaugurar lo que fue el Hotel Exná, posteriormente el Hotel Calakmul y el tramo del Tren Maya hacia ese sector. Sin embargo, el presidente no se descarta que pueda venir, pero ya no en una cuestión oficial, puesto que va a estar precisamente el viernes por esta región, Polo, cuando va a inaugurar, y ya invitó a los gobernadores de la región sur-sureste, cuando va a inaugurar los denominados trayectos largos del Tren Maya de Mérida hacia Cancún y posteriormente hacia Chetumal, y no se descarta que pudiera pasar nuevamente a Campeche, pero ya no en un evento oficial, Polo. Oye, tú que eres campechano y que has estado en los medios de comunicación toda tu vida, Juan, ¿había habido algún presidente que estuviera tanto tiempo allá? No, Polo, la verdad que el registro no pasaba de 12 o 13 visitas presidenciales por cada presidente. Incluso el exgobernador Alejandro Moreno, que presumía de mucha amistad con el presidente Enrique Peña Nieto, solo lo tuvo en dos ocasiones. Y eso, Polo, que la mitad fueron ya posteriormente con el siguiente gobernador sustituto, Carlos Miguel Aiza González. Creo que ha ido López Obrador más veces a Campeche que a su tierra, a Tabasco, Juan. Efectivamente, hay que recordar que precisamente el presidente había dicho que iba a estar muy pendiente de las obras del Tren Maya, por lo que mensualmente viajaba. Esos viajes se hicieron quincenal, y ya prácticamente cuando la obra premiaba para su estreno, pues literalmente cada fin de semana se tenía una visita del presidente, Polo. Recordar que además de que por lo menos no se tenía registro en la historia de que un presidente fuera a dar un informe de gobierno fuera de la Ciudad de México, y López Obrador lo hizo. Recordemos que el pasado primero de septiembre del año pasado, Polo dio su quinto informe de gobierno aquí en tierras campechanas. Bueno, pues es un buen dato. Vamos a tus notas, mi querido Juan. Pues, Polo, aquí con la novedad de que el Movimiento Ciudadano sigue siendo noticia, aparte de lo que fue el senador escapista, como ya le llaman a Daniel Barreda, quien se ha enredado en sus explicaciones al señalar de que sí fue detenido y que fue literalmente secuestrado. La gobernadora Sansores reiteró nuevamente que no fue así, y recordó que incluso la Comisión de Derechos Humanos supervisó todas las instalaciones para verificar que no estaba detenido. En ese sentido, lo retó públicamente de nueva cuenta en su marca de Jaguar a demostrar las pruebas que dijo son una falacia, porque terminan siendo una telenovela. Y bueno, Movimiento Ciudadano sigue siendo noticia, Polo, porque tiene más de 2 semanas que el Ayuntamiento de Campeche está tomado por extrabajadores sindicalizados que están siendo despedidos a raíz precisamente de la privatización que se anunció por parte de los servicios públicos municipales. Pues empezaron los despidos en diferentes áreas, específicamente en agua potable y en servicios públicos, e incluso se dio de baja a uno de los líderes sindicales, quien acusó de que lo que intentaba hacer el ayuntamiento de la reelecta Bibi Ravelo, pues es apoderarse del sindicato para desde ahí empezar a hacer su grilla, así lo ha dicho, para lo que será el 2027, en que seguramente intentará buscar la gubernatura del estado. En estos momentos, más de 100 extrabajadores precisamente tienen tomadas las instalaciones de lo que es el centro de atención ciudadana en Campeche, Polo, y pues demandan que dé la cara la presidenta, porque comentarte que la presidenta sustituta Marta Camacho tampoco ha dado la cara y literalmente se mantiene ausente desde hace casi un mes. Polo, hay molestia en la ciudad porque los servicios públicos no han mejorado, el servicio de limpieza, el servicio de recoja de basura, que está privatizado desde hace varios trienios, pues no ha mejorado, y con las lluvias ha empeorado, porque pues muchas bolsas de basura, de residuos sólidos que quedan y que son sacados a las calles en horarios que no pasan, pues terminan en las alcantarillas ocasionando graves inundaciones. A esto se anuda que debido a las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas semanas, pues literalmente la ciudad de San Francisco de Campeche parece que está siendo bombardeada en la mayor parte de sus calles. Ello a pesar de que el gobierno de Laida Sansores pues instrumentó una repavimentación de las principales avenidas, pues literalmente rehaciéndolas. Sin embargo, pues el problema persiste, sobre todo en colonias populares y fraccionamientos, Polo. Bueno, pues un tema verdaderamente grave. ¿Y dónde está el piloto, mi querido Juan?
Pues se le ha demandado a la alcaldesa suplente, a la quien sustituyó a Bibi Ravelo, quien resultó electa en el pasado proceso electoral, y pues ha alegado de que pues ha tenido múltiples compromisos, así lo ha dicho su particular, que le han impedido dar la cara incluso a los cabildantes. Déjame comentarte, Polo, que exactamente su última aparición fue para presidir la sesión de cabildos en que se anunció y se llevó a cabo por parte de la mayoría de Movimiento Ciudadano la privatización de lo que son los servicios públicos. De ahí devino una serie de despidos que se han incrementado en los últimos días. La alcaldesa reelecta, Bibi Ravelo, pues dio la cara en una manifestación que asistió al Instituto Electoral del Estado de Campeche cuando pues fueron a quejarse de que el Tribunal Electoral pues les quitó a la mala, según ella, la diputación del séptimo distrito que habían ganado por escasos 30 votos, y sin embargo el tribunal pues anuló dos casillas, lo que terminó regresándole a Morena esa demarcación. Se inconformó el Movimiento Ciudadano, pero ya la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Xalapa pues restituyó esto a Movimiento Ciudadano, y pues fue la última vez que se le vio. Y cuando se le inquirió de esta situación que está viendo los despidos, pues ella alegó que ella no está encargada ahorita de esa situación, pero que el próximo 1 de octubre, cuando vuelva a reiniciar lo que va a ser su segundo trienio, pues empezará a analizar y arreglar las cosas según su visión, Polo. Algo para terminar, mi querido Juan. Pues comentarte, Polo, que acaba la gobernadora de dar el banderazo de salida a lo que es el Unique Rallye Clásico en su tercera edición en Campeche. Esto es automóviles clásicos que están haciendo un recorrido, y de que, de acuerdo al secretario de Turismo, Arceo Piña, Mauricio Arceo Piña, pues se trata de una cuestión clásica para que los campechanos puedan pues participar en las exhibiciones de estos automóviles clásicos de los años 50, 60 y 70, y que dijo tiene más una connotación cultural y turística, porque pues mucha gente viene siguiendo estos rally Polo, y en esta ocasión pues la gobernadora dio el banderazo porque salen a lo que será su próxima parada en Chichén Itzá, porque están recorriendo sitios arqueológicos. Arceo, quien se acaba de reunir con la que será la próxima secretaria de Turismo, resalta que este tipo de eventos y las nuevas conexiones que hay con Mexicana de Aviación y Aeroméxico, además del Tren Maya, pues están dándole a Campeche un plus que seguramente van a duplicar lo que se ha tenido de atención hacia el turismo y de atracción al turismo, que de acuerdo a sus cifras dadas a conocer recientemente sobrepasaron 1.300.000 visitantes durante el 2003. Recordarte, Polo, que bueno, Campeche estaba como el patito feo en la región en la cuestión turística, porque generalmente absorbían la mayor afluencia la ciudad de Mérida en el vecino estado de Yucatán, y bueno, pues la Riviera Maya y Cancún y Playa del Carmen. Sin embargo, a raíz de que se está potencializando lo del Tren Maya, se están mejorando las cuestiones de las zonas arqueológicas en Xná y Calakmul, y ya va a haber pues los famosos recorridos largos del Tren Maya, que van a poder hacer el circuito de 1.500 kilómetros y trasladar a los visitantes, lo mismo de Cancún hacia Chetumal, hacia Mérida, hacia Campeche y hacia Palenque, y parte de lo que son varias ciudades de Tabasco. Pues se arman circuitos interesantes de que seguramente darán y potencializarán al turismo, según resaltó Arceo Piña, Polo. Pues ahí está. Gracias, mi querido Juan, un abrazo. Un abrazo, Polo, y comentarte que bueno, Campeche se prepara para celebrar en octubre próximo el mes de la campechanidad, donde se celebra su pues descubrimiento y fundación, y lo que la gobernadora ya empezó a postear, porque empezó a ensayar lo que es el baile tradicional. Y Polo, te reiteramos la invitación para que nos acompañes en estos festejos importantes para Campeche. Yo creo que este año sí te caigo, mi querido Juan. Te mando un abrazo. Igualmente, y un saludo a la gran audiencia de Factor Radio, y adelantándoles un buen fin de semana. Gracias, es el periodista Juan Herrera Real desde Campeche, pasándonos el reporte de lo que sucede allá en el sureste de la República. Nora Fuentes, desde Monterrey, Nuevo León, me dice: bonito y bendecido jueves, audiencia de Leopoldo de Lara, Factor Radio, saludos al hermoso estado de Puebla. Gracias, mi querida Nora, y sí, coincido contigo. Éxito siempre en su excelente programa. Gracias. Voy y regreso a Factor Radio.
No arriesgues tu vida ni la de tu familia. Un mal manejo de pirotecnia puede causar pérdidas humanas y materiales. Durante estas fiestas patrias, evita accidentes. Si eres testigo de un mal manejo o de venta ilegal de pirotecnia, denuncia de manera anónima al 089. La seguridad la hacemos todas y todos. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. La Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla te invita a participar en el Simulacro Nacional 2024, que se realizará el 19 de septiembre a las 11 horas. Registra inmuebles como casas, habitación, escuelas, edificios públicos, privados, industria y comercio. Visita las redes sociales @pc-estatal e infórmate. Participa y fomentemos una cultura de protección civil. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Cultura y tradiciones te esperan en el Pueblo Mágico de Atlixco. El domingo 29 de septiembre disfruta la edición 59 del Festival Hueyatlixcáyotl, un espectáculo lleno de historia que reúne las danzas más representativas de las regiones poblanas. Acude con tu familia al Cerro de San Miguel para compartir juntas y juntos la identidad dancística y riqueza cultural del estado. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Protégete contra el COVID-19. Si tienes 18 años o más, estás embarazada, tienes alguna comorbilidad o eres un adulto mayor, acude a la unidad médica más cercana a tu domicilio y solicita tu vacuna. Recuerda que con prevención reduces el riesgo de tener la enfermedad por coronavirus. Corre por tu vacuna. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Con la estrategia para mejorar y fortalecer la convivencia escolar dirigida a 1.670.000 estudiantes de educación básica y media superior, fortalecemos valores éticos, cívicos, culturales y ciudadanos. Además de prevenir adicciones mediante 450 cursos con 21 temáticas que serán impartidas en todas las escuelas del estado. Padres de familia y docentes, unimos esfuerzos por el futuro de las siguientes generaciones. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el IUP. Ellos sí que me entienden. Refuerza tu seguridad en Internet. No seas víctima de algún delito como fraude, extorsión, robo de identidad y hackeo. Evita ingresar a enlaces y correos electrónicos sospechosos. Supervisa a los menores de edad cuando estén en redes sociales. Reporta a la Policía Estatal Cibernética un delito o pide asesoría. Llama al 222-213-8111. Navega de manera segura. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Con un gobierno presente, Puebla trasciende. Este 2024 se beneficia a familias de 140 municipios con calentadores solares, logrando así un ahorro en el gasto del hogar al disminuir el consumo de gas o de electricidad. Además, se mejora la calidad de vida de las y los poblanos al reducir la contaminación por el uso de combustibles. Trabajando para todas y todos, Puebla trasciende. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
Este gobierno presente dignifica la atención para las personas con algún padecimiento mental con la reinauguración del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano, El Batán, que atiende a pacientes de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, garantizando el acceso equitativo, gratuito y respeto a los derechos humanos de quienes padecen trastornos mentales. Puebla trasciende. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Ciudad Universitaria 2 ya es una realidad. En coordinación con la UAP y la Federación, iniciamos un nuevo capítulo en la historia del Estado y de la juventud. Hoy, CU2 albergará a miles de jóvenes que, con pasión y determinación, comienzan su camino hacia el futuro. Con acciones hoy por una educación de calidad, construimos un mejor mañana. Puebla trasciende. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Amigos de las redes sociales de Fuerza Informativa Azteca,
Los saluda Lucero Rodríguez desde la plancha del Zócalo Capitalino, donde en unos momentos más va a dar inicio el simulacro nacional 2024 de sismo. Cabe destacar que aquí, justo en un lado de la plancha, se llevará a cabo un simulacro en donde participarán diferentes autoridades. Se encuentra la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. También se encuentran los bomberos, que tendrán un escenario de incendio. Por acá se ha colocado ya la casa que se va, pues, a encender. Hay también, pues, algunas otras dependencias. Está el Ejército Mexicano, está la Secretaría de Marina, que están listos para participar. Así es que la cita es a las 11 de la mañana del día de hoy para ser parte de este simulacro nacional 2024. Efectivamente, ya todo listo para el simulacro, exactamente en 6 minutos. Nosotros concluimos nuestro programa del día de hoy. Le valoro que me haya acompañado en la notaría pública número 8, 12 Norte, 606 de Puebla para el mundo. Cuídense. Adiós. Ciudad Universitaria 2 ya es una realidad. En coordinación con la UAP y la Federación, iniciamos un nuevo capítulo en la historia del Estado y de la juventud. Hoy, CU2 albergará a miles de jóvenes que, con pasión y determinación, comienzan su camino hacia el futuro. Con acciones hoy por una educación de calidad, construimos un mejor mañana. Puebla trasciende. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. No arriesgues tu vida ni la de tu familia. Un mal manejo de pirotecnia puede causar pérdidas humanas y materiales. Durante estas fiestas patrias, evita accidentes. Si eres testigo de un mal manejo o de venta ilegal de pirotecnia, denuncia de manera anónima al 089. La seguridad la hacemos todas y todos. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. La Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla te invita a participar en el Simulacro Nacional 2024, que se realizará el 19 de septiembre a las 11 horas. Registra inmuebles como casas, habitación, escuelas, edificios públicos, privados, industria y comercio. Visita las redes sociales @pc-estatal e infórmate. Participa y fomentemos una cultura de protección civil. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Cultura y tradiciones te esperan en el Pueblo Mágico de Atlixco. El domingo 29 de septiembre disfruta la edición 59 del Festival Hueyatlixcáyotl, un espectáculo lleno de historia que reúne las danzas más representativas de las regiones poblanas. Acude con tu familia al Cerro de San Miguel para compartir juntas y juntos la identidad danzística y riqueza cultural del Estado. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
Protégete contra el COVID-19. Si tienes 18 años o más, estás embarazada, tienes alguna comorbilidad o eres un adulto mayor, acude a la unidad médica más cercana a tu domicilio y solicita tu vacuna. Recuerda que con prevención reduces el riesgo de tener la enfermedad por coronavirus. Corre por tu vacuna. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Con la estrategia para mejorar y fortalecer la convivencia escolar dirigida a 1.670.000 estudiantes de educación básica y media superior, fortalecemos valores éticos, cívicos, culturales y ciudadanos. Además de prevenir adicciones mediante 450 cursos con 21 temáticas que serán impartidas en todas las escuelas del estado. Padres de familia y docentes, unimos esfuerzos por el futuro de las siguientes generaciones. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Con un gobierno presente, Puebla trasciende. Este 2024 se beneficia a familias de 140 municipios con calentadores solares, logrando así un ahorro en el gasto del hogar al disminuir el consumo de gas o de electricidad. Además, se mejora la calidad de vida de las y los poblanos al reducir la contaminación por el uso de combustibles. Trabajando para todas y todos. Puebla trasciende. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Refuerza tu seguridad en Internet. No seas víctima de algún delito como fraude, extorsión, robo de identidad y hackeo. Evita ingresar a enlaces y correos electrónicos sospechosos. Supervisa a los menores de edad cuando estén en redes sociales. Reporta a la Policía Estatal Cibernética un delito o pide asesoría. Llama al 222-213-8111. Navega de manera segura. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Este gobierno presente dignifica la atención para las personas con algún padecimiento mental con la reinauguración del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano, El Batán, que atiende a pacientes de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, garantizando el acceso equitativo, gratuito y respeto a los derechos humanos de quienes padecen trastornos mentales. Puebla trasciende. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.